Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de O Action Z. Y en el día de hoy estamos reunidos porque el señor BL920 decidió canjear una recompensa de mi canal de Twitch, que el link lo tiene en la descripción, por cierto, donde prácticamente él va a tomar el control. Básicamente él armó el equipo, él armó los ítems, el support memory, y él me va a decir cómo jugar al Dokkan Battle. En este Super Battle, elige el Super Battle Royale de Super Saiyajins. Él no se esperaba esto, pero bueno, él va a ser la primera víctima de esta serie de videos que tal vez hagan un futuro llamada suscriptores, bueno, seguidores toman el control. Así que bueno, él va a ser por canal. Va a perder. Piedad, por favor. Tenés que armar la primera rotación. Mira, Joao también responde. Es el Joao de la suerte. Bueno, ¿cómo armamos esta primera rotación? ¿A quién le pegamos? Yo espero, vos quedate tranquilo. Basta, chicos. Te spamean todo. Basta, chicos. Es que es como si estuviese jugando vos al Dokkan, solo que soy yo el que acomoda todo. Así que bueno, vos tranquilo. Bueno, le vamos a pegar a Slug. ¿Qué orbes agarramos? Orbes verdes con Rainbow para que llene el Ultra. Ojo, cuidado, eh. Perfecto, bien. Tú tranquilo, el sudato con miedo. Con Gotenks, ¿cuáles agarramos? Agarrar los dos amarillos, ok. Está bien. Perfecto, ok. Y el resto lo que lleve un poco. Ese Goku Rainbow pega como un campeón. Bueno, ojo, cuidado que Slug quedó... Bueno, Slug se fue a la pinga. Slug se fue a la pinga, bueno, eso me sirve. Eso me sirve. Tranquilo, Vele, tranquilo, Vele. Hay fe, jodete tranquilo. Nosotros nerviosos. Nosotros nerviosos. Ojo, cuidado, eh. Ojo, cuidado que ya se limpió dos, Perfecto, muy bien, segunda rotación. ¿Qué hacemos? Vele, vos me dirás. Vos me dirás. Primero Goku, segundo Goku y Vegeta, último Bardo. Ok. Y activa ítem de recuperación. Fue lo que él eligió, Vicandro. Fue lo que él eligió. Déjalo, Vicandro, déjalo. Bueno, ¿qué orbes agarro? Azules con algún otro remo para llegar hasta el Ultra. Perfecto. Me sirve. Me sirve. Bueno, bien. Murió Nate, me sirve. Perfecto, bien. Primera pelea completada, vamos por la segunda pelea. Está bien, super ataque que le caiga a este me sirve, la verdad. Perfecto. Y además, teniendo a Gotenks que le pega a todos los enemigos. Mira, ya Gotenks ahí estuneó a King Cole. Exactamente, firmó un contrato, ya está. Mira, estuneado uno. Bueno, ya los demás no, pero... Ojo, cuidado. Te estuneaste a King Cole, bien. Encima te desventajas tipo contra Cooler. Bueno, te pega super ataque. Bueno, esto ya no lo esperaba. Pero por lo menos Freezer no te va a tirar super ataque. Es una buena noticia. Mira la cara de Gotenks. Le rompió la cabeza. Le rompió la cabeza. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Bueno, exactamente, es la sensación que quiero transmitir. Bueno, estamos vivos. Y nos curamos. Y me ajusten al support memory. Hola, Carlos. Support memory. Bueno, ¿cómo armamos esta vaina? Vamos, vamos que se puede, vamos que se puede. No te rindas. Primero los amarillos con Rainbow, ok. Que era más o menos lo que yo diría que hay que hacer. Bueno, ya fue, no iba nada más. Lo divertido empieza ahora. Voy a ver si Cooler no le tira super ataque y no mata a Goku. Nada, van a querer matar. Nos van a calcular si le pega al Cold, sí. Ojalá este Goku mate a Cold antes, eh. Sí, lo mato. Sí.
Sí, bueno, sí, prácticamente este Goku pega crítico cuando hay un Freezer en. Iba a ser en cancha. En la batalla. Y encima le esquivo, por se enojó. Lo mandó a dormir, ¿eh? No, encima Goku, no, Goku GT le va a pegar, no, qué mala suerte, Goku GT le pega cosa. Al pan este, al cooler. Le dio un crit, tranqui. Siga el baile, Goku GT. Siga el baile. No pasa nada, Beli, no pasa nada. Gózalo, Goku GT, gózalo. Me dijiste que lo haga así, ¿no? Para que este se divierta. Bueno, se agarré los morados. Mis neuronas de pronto lo impiden. Y sí, la verdad que sí. Decir que esto defiende, ¿eh? Bueno, al haber terminado el turno, lo que yo hubiese hecho era tirar el Whis, poner primero a Goku GT, segundo a Goten y último a este. Eso es lo que hubiese hecho yo, ¿eh? No sé si ustedes están de acuerdo. Ahora podemos comentarlo un poco porque ya. ¿Qué importa, no? Si ya el turno está hecho. ¿Gotex? No estamos burlando de vos. No, para nada, no. Es de action. ¿Quién defiende más, güey, tío? ¿Villito de Intel R o Beta Intel R? ¡Se lo hace! Sí. ¡Sí! ¡Lo hizo, chicos! Lo logró. Yo creo que defienden los dos por igual, Coco, ¿eh? Se lo hizo, chicos. Se lo hizo, GG. ¡Vamos, Vele! ¡Vamos! 5 años, no pasa nada. Bien ahí, Bele. Felicidades. El primero que estrena esta serie de Toma el Control la gana. Ya veremos quién es el segundo. Ya veremos si alguien no se pasa el evento, porque habrá castigo para esa persona. Así que bueno, espero que este video les haya gustado. Si es así, un like y una suscripción se agradecen. Y nos vemos en el siguiente video.